La verdad que un muy buen triunfo de local, teníamos que ganar. Enfrentamos a un muy buen rival. Defensivamente no le podíamos entrar. En el primer tiempo tuvimos varias oportunidades por afuera que desbordamos y nos faltó un poco más de precisión en los centros. Con poca gente llegamos, bueno, nos teníamos que posicionar más arriba y gracias, bueno, a Wilson, que convirtió dos veces, ganamos el partido. Las dos veces que tuvo oportunidad Wilson, digo, porque le pusieron una marca personal. Sí, ahí, si yo lo enfrentaría, haría lo mismo. Está muy bien, y bueno, pero gracias a Dios pudo convertir y hoy nos encontramos con 3 puntos más. ¿Se pudo sacar la mufa? Sí, y bueno, y convirtió de a 2. Por eso, como dije recién, a los goleadores hay que esperarlo, hay que respetarlo. No se le puede dar un centímetro, porque se enojan y te convierten. Ahora vas a tener un problema, digo, porque la defensa, la dupla central está bien afirmada y Vallejos está sobresaliendo en todos los cortes. Sí, tengo simplemente toda palabra de elogio para los 4 del fondo, para el arquero. La verdad que tenemos una defensa espectacular y bueno, y Luca está haciendo una segunda temporada espectacular, hizo una pretemporada bárbara y bueno, está muy bueno que se vea reflejado ahora en la cancha. ¿Con esta campaña existen posibilidades de llegar a la punta tranquilamente? Sí, te ilusiona, falta un montón. Si te digo que no, te estoy mintiendo, uno se ilusiona, pero estamos compitiendo con un Doxú, un San Martín, un Riestra, que son grandes equipos. Pero bueno, ojalá que empaten, nos pierdan, así nos seguimos ilusionando. Y no nos olvidemos que por más que esté la televisión, esto es un club chico. Y bueno, ojalá que se acerque más la gente, que aliente a los jugadores que están haciendo un torneo bárbaro. La gente de Alem, a vos te quiere mucho. El partido anterior contra Argentino de Merlo, aquí, hablaban de que Atlas juegue la promoción con Luján y que los manda al descenso. Sí, Rodríguez, me lo dicen todos los días. Pero bueno, hay que seguir, faltan 12 partidos. Primero vamos a ver hasta dónde podemos llegar y después, para jugar la final de la promoción, falta mucho. Pero sería muy lindo. Gracias.